Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Guarda tu corazón. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto les decía haciendo limpios todos los alimentos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 18, 19, 21 y 23. En cierta ocasión, ya era de esto algunos años, charlaba con un hermano que había hecho un viaje a Jerusalén. Me contaba que en su estancia allí, entre otras personas, conoció a un hebreo cuyo trabajo era el de escriba, o lo que es lo mismo, transcribir los antiguos textos de lo que ellos llaman la Torá, que no es otra cosa que el Pentateuco. Sabido es por todos el celo que tienen los judíos con su árbol genealógico, lo cual a este hebreo le había servido para saber que era descendiente directo de Esdras. ¿Y qué es la cosa curiosa de este encuentro? Pues este amigo me contaba que cuando conoció a este moderno escriba, pudo comprobar que transcribía exactamente como lo hacía su antepasado, con los mismos métodos y materiales. Pero le asombró una cosa en especial. Cada vez que este hombre tenía que escribir el nombre de Jehová, se detenía y se lavaba las manos 7 veces antes de escribirlo. Esto, que en sí no es más que una anécdota curiosa, no deja sin embargo de tener su enseñanza, pues podemos comprobar que algunas cosas han cambiado muy poco desde los tiempos de Cristo hasta hoy. En esta enseñanza que encontramos en el encabezamiento de este pensamiento, no podemos dejar de lado la carga identificativa que recae sobre cada uno de nosotros en cuanto a nuestra forma de vernos. Todos, y digo todos nosotros, hacemos gala de una óptica muy diferenciada entre nuestros fallos, errores o defectos, los de nuestros seres queridos y los de los demás, alterando el índice de tolerancia en función de la cercanía. Esto es un gran error, pues con esta forma de actuar causamos mucho dolor en nuestro entorno. Pero nos gusta pensar que nosotros somos lo más cercano al ejemplo perfecto y que nuestro entendimiento es el más equilibrado, justo, lleno de sabiduría y experiencia, hasta el punto que podemos pasarnos el día repitiendo consejos por doquier, sin darnos cuenta de que en muchos casos esos consejos, nosotros o los nuestros, no los estamos llevando a la práctica. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, podemos ver cómo ellos se consideraban a sí mismos como personajes impolutos y un ejemplo a seguir, algo que en algún caso
También sucedía con sus discípulos, razón por la que Jesús le dijo a Jacobo y a Juan estas palabras que figuran en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 54 al 56, cuando no los quisieron recibir en una aldea de samaritanos. Viendo esto, Jacobo y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?». Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre». Pero, ¿y hoy? ¿Seguimos nosotros hoy día considerando que lo que nos puede contaminar sale de la sociedad, de la televisión, de internet o de la política o de las modas? ¿O consideramos que en verdad lo que nos puede contaminar es el lugar que le damos a esas cosas en nuestro corazón? Es evidente que son muchas las cosas que nos rodean a diario y que son altamente nocivas y pecaminosas, y que si nos relacionamos con ellas y las dejamos entrar en nuestras vidas y en nuestro corazón, nos van a acarrear muy malas consecuencias, pues entrarán en nosotros, pero no saldrán a ninguna letrina. Se quedarán en nuestros corazones, dañándolos y cargándolos de pecado. Desde los tiempos de Jesús hasta hoy día, son muchas las cosas que han cambiado. En aquellos tiempos tenían unos valores morales que hoy día se han perdido, pero también apedreaban a las personas en plena calle hasta la muerte, y era normal. Azotaban con látigos o colocaban en un cepo a los delincuentes mientras el pueblo los escupía y los golpeaba o incluso los crucificaban, lo cual era un espectáculo público y era normal. Y seguían considerando que solo lo que venía de afuera podía contaminarlos. Tal vez no estemos tan lejos de estos hombres que solo veían el mal en lo que podía entrar en ellos y no se contemplaban a sí mismos como la verdadera fuente de sus desdichas. ¿Crees en verdad que lo que te puede dañar está a tu alrededor? ¿O ves en tu corazón la verdadera fuente de maldad que te contamina? La palabra de Dios es más sabia y más veraz que nosotros y conoce nuestra condición mejor que tú y que yo. No lo olvides. El libro de los Proverbios, en su capítulo 4, versos 23 al 25, nos dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante». Y aquí cabría perfectamente una pregunta: ¿y qué tenemos delante? La Biblia nuevamente nos da la respuesta. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.